se nos deja. Si nos dejan, nos vamos a querer. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podremos ver el bello amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podremos ser felices todavía. Sí, si nos dejan, nos vamos a un rincón. Muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos los que están atrás de cámaras, en sus casas. ¿Cómo te va, Euge? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo verte? ¿Te va? Un placer. Un placer conducir con vos el programa igualmente. Volvemos otro viernes para hacer otro Si nos dejan. ¿El primer viernes de febrero? El primer viernes de febrero. Comenzamos el finde. Arrancamos con toda la furia, me parece. Toda la furia. Y venimos con un año, ya se van a ir enterando con el transcurso de los programas, pero venimos con un año bastante movidito, cambiado con lo que vinimos proyectando años anteriores. Así que bueno, ya lo van a ver en el transcurso de los programas que tengamos de acá en adelante. Exactamente. Van a ir viendo algunos cambios, pero el equipo se puede decir que sigue siendo los mismos. Sí, con más pilas. Con más pilas, sí. Renovados y sobre todo muy lindos esos tres que están allá del otro lado. Miren, chicos, cómo presento, el esfuerzo que hago de presentarlo. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo anda? Buenas noches. Enojado ya desde el arranque porque dijo los tres están muy lindos. Claramente me dejó afuera a mí porque claro. A Gaby lo tomaba como lindo, a Willy como lindo, a Hernán como lindo. Gracias, Euge. No, de nada. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo les va? Bien, renovados. Totalmente renovados. Gaby, gracias por venir. No, gracias por la invitación. La vuelta de Gaby, fíjate. Venimos con un nuevo cóctel hoy. Renovados, el nuevo 2020. Venimos con tragos nuevos. Así que, bueno. Hermoso horario para empezar a tomar un poco de alcohol. Para pasarla muy bien la noche de hoy. ¿Cómo que no? Así que, bueno, así vamos a estar en esta barra. En la barra del Dani, que es transformada en la barra de Diego. De Diego, exactamente. Este año se la robé directamente. Así que, bueno. Lamentablemente él perdió. Arrancamos así. Bueno, antes que nada, yo los quiero invitar a que me acompañen si quieren a Villa Allende. O sea, ¿han hecho algo en enero? ¿En enero se hace algo, no? De no. Actividad física, de... Yo estoy a full. Muy poquito, pero bueno, mucho trabajo, ¿no? ¿Pileta? ¿Han hecho mucho? Pileta, sí. Pileta, un poco de lago. Río también. A los hijos, a los sobrinos, a los nietos, si alguien tiene nietos, no sé. No, se les enseña. Venimos más tranquilos. ¿Se les enseña un poco a nadar o no? ¿Se les ha enseñado? Se intenta, pero bueno, hay gente especializada en eso. Claro, y para eso pueden ir al Agua Pato, porque ahí en el Agua Pato, en la calle Luchese, ahí en Villa Allende, tienen la mejor escuela de natación para chicos. Así que pueden acercarse ahí a poder tener la iniciación en natación y también para los que van ya con edad, aprendiendo a nadar y quieren especializarse en alguno de las diferentes formas de poder nadar. Y también lo que tiene bueno es la natación mamá y bebé o papá y bebé para los chicos recién nacidos cuando tienen muy pocos meses en la temprana edad. Ahí se acercan al Agua Pato en la avenida Luchés en Villa Allende y pueden encontrar lo que más les gusta. Así que ya están invitados, ¿te parece? Perfecto. Muy bien, deber mío, me parece. Muy bien. ¿Terminarán como nuestra compañera Bardach nadando? Esperemos que terminen como Dorina Bardach, ahí con medalla olímpica. ¿Por qué no? Qué bueno. Si así se empezó. Bueno, vamos a tener mucho, ¿no? ¿Qué trago vamos a hacer? Hoy les vengo a presentar un trago nuevo. Estoy trabajando en un bar nuevo también. Servario. Ahí. Bueno, comenzamos un nuevo ciclo. Este cóctel se llama Relente del Bosque. Es un cóctel que podemos encontrar en la carta de Servario. Tiene la combinación de, bueno, alcohol, por ejemplo, tenemos Beefeater, que es un gin. Tenemos Campari, que es un amargo. Y después tenemos un mix de cítricos para completar el cóctel.
Tiene buena pinta. Buena pintita. Sí. Relente color. Frescura significa en el bosque. Es algo muy refrescante, un cóctel que está saliendo mucho del bar, por suerte. Y bueno, hoy vengo a presentárselos a ustedes. Será bienvenido. Sí, es totalmente bienvenido, chicos. Así que bueno, sigan ustedes. Ya saben lo que vamos a tener en la barra de hoy. Así que así los invitamos a la barra de Si nos dejan. Ya se adueñaron de la barra, parece que la están pasando muy bien. Y nosotros tenemos todo un programa por delante en esta noche. Tenemos invitados. Tenemos deportistas. Deportes, que no, sí. Todavía no vamos a revelar quién es. No, pero es alguien de instituto, lo podemos Exacto. decir. Tenemos muy buena música. Sí, también. Muy buena música, ya hemos escuchado algo antes de arrancar. Sí. Y como siempre, la barra. La barra completa. No sé si nos van a dejar lugar hoy en la barra. Dado la jornada de hoy, que está ideal para tomar algo, sí. Calculo que no nos van a dejar lugar. Aunque sea en el corte. Aunque sea en el corte. De todas formas, para nosotros que venimos en auto, sí. Vamos a tomar agua. Obviamente, siempre, siempre. Siempre somos los responsables. Somos los responsables. Vamos a una pausa y enseguida seguimos con mucho más Si nos dejan. SQL, amoblamientos de cocina, tu cocina soñada. La Querencia, buena carne, buen vino. Carnes y verduras de primera calidad. Conoce nuestra cava y degustaciones. Envíos a domicilio sin cargo. Avenida Valparaíso 3682, teléfono 461-7088. La Querencia, buena carne, buen vino. Para atrás, bien. José Rulo Music nos va a acompañar en esta noche. ¿Cómo va? ¿Cómo va eso de la música? Muy bien, por suerte muy, muy bien. Muy contento de llegar a Córdoba. Hace 4 meses que llegué y con mucho trabajo, mucha energía positiva. Bueno, vamos a tener mucha música esta noche. Sí, este programa va a estar plagado de música, sí. Por eso decía que también era una linda noche para tomar algo, porque acompañado con buena música viene muy bien. Ahora, nosotros estábamos con la boca abierta porque tocás
De todo al mismo tiempo. De todo al mismo tiempo, la coordinación. Multibanda. ¿Cómo se trabaja para llegar a eso? Bueno, muchas horas de ensayo y muchas bandas rodadas. El baterista siempre es un problema, entonces decidí comprarme esto, que es como un baterista, pero sin problemas. La armónica, bueno, la toco siempre, la guitarra también, y bueno, ensayo. ¿Hace cuántos años sos solista? 7 años. 7 años de solista. Yo. ¿Y es difícil tomar la decisión de decir no voy a participar de ninguna banda, lo Participo voy a hacer solo? Participo de bandas, tengo bandas, ¿sí? Pero para viajar, vivo fuera, vivo en España, y para hacer giras es más fácil solo que con banda. Claro. Entonces me llevo la banda encima. ¿Qué influencias tenés encima de bandas, de músicos, para desarrollar todo esto que haces vos? Bueno, muchos. La verdad que me ha marcado mucha gente. Mi madre primero, que me enseñó a tocar. Bueno, músicos de rock nacional, Divididos, León Gieco, mucho de tango, de Piazzolla. No sé si se nota, pero está por ahí. Hay muchos géneros. Hay de todo. Mucho rock también. Los Stones Bien. Siempre me gustaron. Los Beatles, lo clásico. Digamos. Bien, excelente. Y de lo nuevo también, mucho de lo nuevo. Con respecto a las redes sociales, que están en auge, que ¿te sirve, te es un espaldarazo para hacerte conocido, para mover, para meter fechas, o, sí. simple, o la manejas ahí nomás? Sí, la verdad que sí, me sirve, es la publicidad gratuita, como le dicen. Es genial, porque mucha gente me conoce por medio de por Instagram eso. O Facebook, o mi página web. Bien, vamos a seguir toda la noche entonces con música, pero ahora nos vamos a la barra. A ver. Porque ya tenemos al invitado del día de hoy que le van a hacer unas preguntas, no de deporte en este caso. Vamos no, a hablar de otra cosa acá. Y después nos sí. vamos a meter de lleno en el deporte. A ver, Diego, ¿con Como quién estás? Acá seguimos disfrutando de la música, charlando un rato más. Se nos sumó Francisco. Francisco, ¿cómo lo hago? ¿Cómo Buenas va? Noches. Hola. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿a la música la hacemos o no? ¿Pero fuiste a agarrar algún instrumento en algún momento? No, no. ¿Te dieron ganas de decir, che, estaría bueno aprender la guitarra? Sí, la guitarra me gustaría aprender, pero estamos, más adelante. Estamos a tiempo, ¿no? Estamos a tiempo. ¿Y en el plantel hay alguien? Eso, ¿hay alguien que toque algo en el plantel, que cante? Creo que algunos tocan la guitarra. No el estilo de él, pero... pero algún que otro desastre harán, seguro. Bueno, todavía no salió guitarra, ¿viste? Porque dice, che, yo la larguemos, dale, va. Estoy seguro de que sí, estoy seguro de que sí. está bien. Bueno, siempre acá nosotros en este programa, empezamos por este sector, porque siempre Bien. Preguntamos al margen del momento donde se juega. Obviamente, debutan ahora, juegan el domingo, no vas a estar nunca en ninguno de estos días de la semana tomando algo. Pero, ¿sos amigo de esto, de decir, che, me gustan los tragos armados o no? No tanto. Por ahí, los días libres, por suerte, en el grupo de mis amigos de mi pueblo de Madera, tenemos que es uno que... Barman. Ajá. Y siempre se llevan estos chiches y por ahí algo arma. ¿El pueblo? ¿Son más de esto o son más del fernet, de la cerveza? Y por ahí me tiro más de ese lado, pero algún que otro trago me gusta tomar. ¿Y el barman, este amigo, agarra y empieza a hacer distinto y dice, mira, prueben esto, prueben lo otro, o es apellido? Es apellido. Ajá. Exclusivo. Apellido, pues, si no, se quilomba mucho. ¿Y en Córdoba cambió mucho el pueblo? Lo que es? Sí, sí. Comparo más la ciudad de La Plata que con Córdoba, porque el pueblo donde vivo yo es más un pueblo, Magdalena, que queda a 30 kilómetros de La Plata. Pero yo creo que Córdoba capital es bastante más tranquilo que La Plata en sí. Y bueno, obviamente estoy muy cómodo y con ganas de conocer más afuera lo que es Córdoba. ¿Se disfruta esto, la barra, cuando se sale o más de por ahora no, cada cheque? No he salido hasta... ¿Fui a comer algo? Fui a comer y por ahí a tomar una cervecita, pero nada. ¿Sos de hacer asado o algo en tu casa? O sí, o, ¿sí? Justamente el otro día hice y... ¿Bien? Pero es que tengo un chulengo en el balcón. Apa. Y nunca había hecho un chulengo, así que... Pero, ¿Salió bien o más o menos? Salió más o menos. Dicen que el que le sale bien en chulengo ya está para jugar en la Grandes Ligas, ¿no? Bueno, o sea, estamos más o menos hay que... Progresivo, así que... Es a tiempo. Bueno, el invitado de hoy es un gran jugador de fútbol, tiene pasado en La Plata, como ya lo dijo él. Y como hacemos siempre, si nos dejan, lo presentamos de una manera distinta. Así lo presentamos al invitado de esta noche. Aquí
Llegué de la mano de Tegal cuando estaba en el coordinador de fútbol infantil, 11, 12 años. A lo largo de estos años me manejé bastante bien. Falté, bueno, cumpleaños de mis amigos, joda en fin de semana o el propio viaje egresados. Igual lo que más me dolió por ahí fue un año nuevo que pasé en Malasia con el grupo de, bueno, del club. Doler en un sentido bueno porque también estaba jugando, estaba cumpliendo mi sueño. En sí, por ser Malasia es como ir al primer mundo, ¿no? Todo distinto a lo que es. A lo que es la cultura en cuanto a Argentina y también el fútbol, ¿no? El fútbol era bastante distinto, siempre tuvimos los árbitros en contra, la verdad que fue un desastre. Y nada, qué sé yo, fue una experiencia hermosa, ¿no? Única, vivida con amigos, más que nada. Un par de goles lindos en Estudiantes, pero andás buscando ritmo, me comentaron, ¿sí? Exactamente. Vengo en busca de minutos y bueno, voy a esperar la chance, así que estoy en 100% de lo físico, así que vamos a esperar la chance. Ahora sí, Francisco Apolaza, jugador del Instituto Atlético Central de Córdoba. Francisco, ahora sí, gracias por venir. ¿Hasta recién? No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, un gusto venir acá. ¿Cuántos años tenés, Francisco? 22. ¿Y lo que veíamos? ¿Cuántos años tenía? Fue el año pasado. El pasado. ¿Sí? Claro, porque parece que pasa un montón de tiempo y nada, ¿no? 2018 me parece que fue, fin de 2018. Uh-huh. Y el año pasado estuve, bueno, en Patronato, los primeros 6 meses. Y los otros 6 meses estuve acá. ¿Pasa rápido la vida de futbolista? ¿A qué edad debutás? Sí. Debuté a los 21. Y yo creo que sí, pasa bastante rápido. No tuve la suerte de debutar como algunos que debutan a los 16, 17, pero son 15, 10, entre 10 y 15 años de carrera que por ahí vos ocupás mucho tiempo de lo que es tu primera etapa y después de que se termina esa carrera no sabes qué hacer o alguna vuelta lo vas a terminar encontrando o te pones a estudiar o algo para seguir, porque después estás prácticamente a las 24 horas libre, digamos. Y al pasar tan largo, ¿se disfruta el día a día? ¿Llegás a disfrutar el día a día de decir, mirá lo que estoy haciendo, en dónde estoy? ¿O es tanta la vorágine que ni cuenta te das? ¿Vas? Yo creo que recién ahora me estoy dando cuenta del lugar que estoy ocupando por el tema de empezar a disfrutar, de ver las cosas de otra manera, de por así decirlo, de disfrutar de la suerte que tengo de jugar al fútbol, de que por ahí la gran mayoría le hubiese gustado ser. Así que nada, por ahí en esa dinámica y distintas presiones que tenés, por ahí no lo terminás disfrutando tanto como crees. ¿Y te costó acostumbrarte a este ritmo de vida? O sea, tenés 22 sí. años, estás sí, sí. en plena edad, de capaz querés hacer otras cosas, claro. querés salir con amigos, con tu novia. ¿Es difícil acostumbrarse a eso, a decir, bueno, no, tengo que dejar esto de lado? Y desde los 12 años que lo hago, así que ya bastante acostumbrado estoy, bastante curtido, así que he relegado y he hecho bastantes sacrificios, así que estoy acostumbrado ya. ¿Sí? Vos dijiste que sos de Magdalena, a 30 kilómetros de La Plata. ¿Y cuándo te fuiste para La Plata? Para Siempre para los primeros años de juveniles viajaba, iba y venía, que es alrededor de una hora de ida y otra hora de vuelta. Y a partir de que empecé a jugar en quinta, sexta, me empecé a quedar en un departamento ahí en La Plata y bueno. Se me dieron algunas otras comodidades. ¿Cómo es empezar a jugar en Estudiantes? Porque nosotros a Córdoba más o menos le entendemos la vuelta, claro. pero ¿cómo es ir, probarse en Estudiantes y hacer inferiores en un club como Estudiantes con lo que significa? Yo no fui a probarme, sino que me llamaron. Uh-huh. Estaba jugando en un club de fútbol infantil allá en Magdalena. ¿Cancha grande o cancha chica? No, cancha de 7. Cancha de 7. Y de un día para otro viene ahí el delegado del CRIM, se llamaba Fútbol Infantil, uh-huh. y me dice, mirá, Pancho, están buscando un coordinador de infantiles, de estudiantes, quieren que te vaya a probar, y yo no entendía nada en ese momento, tenía 11, 12 años,
Y dije, la primera vez le dije que no por miedo, ¿viste? Claro. Y cosas nuevas, qué sé yo. ¿Pero dijiste vos directamente que no? No, yo dije que no. Yo dije que no. Y pasaron 2-3 semanas y nada, me tuve la mala suerte de quebrarme el tobillo a los 12, sí, a los 12 años. Y en eso vinieron los estudiantes de nuevo a hablarme que me querían ellos mismos, me querían recuperar. Esto me había fracturado jugando con amigos. Claro. Imagínate. Sí, sí, con 12 años. Entonces, y que se ofrecieron a ayudarme con la recuperación, todo, pero que me vaya a probar, que esto, que lo otro, y nada, me terminé yendo. Fuiste a probarte con muleta entonces. Con muleta. ¿Cómo es pasar de 7? ¿De qué jugabas en la de 7? Era 5. De 5. De 5 jugaba. Pero que te pongan, vení, probate, ahora la cancha es esta. No, no, igual en cancha de 7, ahí en el fútbol infantil jugaba de 5, pero después en cancha 11 era carrilero, de 8. Llegaste y te pusieron de 8. Sí. Ah, ¿y la dimensión cambia? O sea, decir, pero estoy acostumbrado, profe, y por ahí un poco la cancha. Las primeras impresiones son esas, cuánto tengo que correr, qué tengo que hacer, y yo mucha idea no tenía en ese momento. Ponele que al año me dijeron que quedé, y bueno, a partir de ahí empecé a entender que estaba en Estudiantes, que era otro fútbol, acompañado del fútbol infantil. Otras herramientas, otra gente, y bueno, en el día a día me fui acostumbrando. 9 años atrás, que es la época que estamos contando, Estudiantes, estaba en qué momento. ¿Ya había sido campeón de la Libertadores nuevamente con Verón? Se me va a escapar lo... Sí, en el 2009 fue campeón. Claro, o sea, fue el pasado de esos años, o sea, que, con la ebullición de que significaba volver a ser campeón de Libertadores. Fue bastante, bastante lindo. Yo estaba... Creo que estaba en novena. Y estaba Magdalena esa noche viendo la revancha. Y bueno, y ahí como terminó el partido, arranqué para La Plata a festejar ahí en Plaza Moreno, que es el centro de ahí. ¿Cómo es la vida de Magdalena? ¿Cómo era tu vida hasta que te vas a La Plata y demás? ¿Cómo se vive? Nosotros conocemos acá de los pueblos del interior de acá, que es muy tranquilo, que sí, quizás se duerma la siesta. Bastante, bastante parecido. Nos conocemos entre todos, eso está bueno. Un pueblo más familiar, por así decirlo. Serán 20.000 habitantes, un poco menos, creo. Así que, nada, a mí me gusta, este último tiempo me he acostumbrado a jugar, viste, con el tema de las concentraciones y eso, a pasar el fin de semana con mi familia. Claro. Me he vuelto más familiar, por así decirlo. Y nada, ahí el último tiempo lo he disfrutado de distintas maneras, más cuando volví a Córdoba ahora, de Córdoba, para pasar las fiestas y eso. Así que nada, bastante tranquilo y bastante cómodo para vivir también. ¿Y lo de Malasia que veíamos cuándo fue? 2014 y 2015, dos veces fuimos. ¿Fuiste dos veces? O sea, sí. ¿Pero cómo iban? ¿Iban de club o cómo fue? No, el primer año que fuimos, fuimos con la categoría 97, uh-huh. Que estábamos con el Rusito Ascacíbar, Titi Rodríguez, jugadores que ya lo deben conocer. Sí. Y en esa lista también estaba Foyt, me acuerdo que era 98. Uh-huh. Y nada, de un momento para otro nos dijeron que teníamos una posibilidad, de lo habían conseguido. Justo creo que Verona asumió hace poco la presidencia ahí. Y en eso es por ahí que te da más la posibilidad de ir al exterior y competir internacionalmente. Nos dijeron que había esa posibilidad de ir a Malasia a disputar un torneo. Y nada, fuimos, lo disputamos y... ¿Cuántos días fueron ahí? La primera vez que fuimos fueron como 15, 20 días que estuvimos. Y nada, ese torneo perdimos la final contra el Inter de Porto Alegre. Y el segundo año que fuimos fue más corto, con distintos jugadores, una mezcla entre 97 y 98. Uh-huh. Y en ese le ganamos la final al Inter de Porto Alegre también. Claro, pregunto los días porque en Malasia tenés como 36 horas de viaje primero. No, sí. Y después el tema de la comida, que son temas para adaptarte complicado. Por suerte la segunda vez la conocíamos un poco mejor, pero... Comés arroz todos los días en el hotel. El año pasaste en el nuevo allá. Claro, o sea, el primer año. Oh. Sí, lo pasamos ahí en Kuala Lumpur, creo que es la capital. Pero bastante lindo, bastante hermoso. ¿Puedes recorrer el lugar? Sí, o... sí. Es un primer mundo, el centro de ese país, por ahí... Tuve la posibilidad de conocer Indonesia y Singapur, que bueno, Singapur es
él también es el primer mundo, otro nada que ver a Malasia. Por ahí se ve un poquito más de humildad en cuanto a la pobreza y eso. Y nada, bastante, si bien están bien pegados los países, son bastante distintos entre sí. Y después te toca de repente, che, tenés que irte a Paraná. Y después de repente, che, tenés que irte a Córdoba. Y obviamente, bueno, está la decisión propia, sí, ¿no? Sí, más vale. Pero... Por ahí, la primera, para ir a Paraná, me costó un poco por el tema de separarme de lo que es estudiante. Es como que el sueño, o sea, llegás a primera, lo tenés. Claro. Repasamos imágenes, partidos en primera, goles en primera. Sí. Y de repente, como decís, che, no tengo espacio, no tengo, ¿qué hago? O sea, como que... Y por ahí se me dio todo de golpe en ese... Por ese lado, y nada, me hubiese gustado tener por ahí otra oportunidad. Es normal arrancar tan arriba. Bueno, jugué un partido por Copa Argentina, después a los 4 días jugamos Libertadores contra Gremio. Tuve la suerte de hacer un gol, el segundo partido en primera, y bueno, a partir de ahí fue como un nivel superlativo, y es obvio es que haya una merma en el rendimiento por ahí. Y nada, me hubiese gustado por ahí tener otra oportunidad. ¿Cuesta un poco tomar la decisión de decir, bueno, me voy a Paraná, después volver, bueno, me voy a Córdoba? Claro. Sí, la primera decisión por ahí costó un poco. El tema de separarse de la familia, más lejos de lo que es La Plata, es bastante distinto, pero después, una vez que estás allá, ya estás ahí y la tenés que seguir. ¿Y cómo es el tema de las decisiones? O sea, ¿sos de tomar solo la decisión de decir, bueno, sí me voy o me quedo? ¿O sos de llamar a casa y preguntar, che, qué te parece? La primera vez que me fui a préstamo, lo consulté primero con mis representantes, que son los que más ruedo tienen en esto, y después obviamente no se lo consulté, sino que se lo dije directamente, y nada, me dieron consejos y obviamente apoyo. Hoy estás a préstamo en Córdoba. A préstamo. ¿A préstamo? Hasta junio, hasta que finalice este torneo. Y mirá de reojo, al margen de las ganas, me imagino, de volver. Porque, a ver, en eso también escuchamos, de que venías para sumar minutos, por ahí. Sí. En el primer partido te tocó, después apareció este arriba de 9, ahora otra vez peleando, todavía no somos sabemos. No. O sea, titular, pero, digo, sumás minutos y un montón de cuestiones, pero de reojo decís, che, está más chera, está rojo, está con el terucho. Se viene junio y tengo que romperme ahora para... Nada, más vale. Este mercado me han buscado de distintos países y he decidido quedarme acá, obviamente a pelearla y a buscar minutos. Y bueno, después en junio se verá, hoy pienso en instituto y nada más. ¿Qué te encontraste en instituto? Un club bastante ordenado, bastante familiero, de puertas adentro del predio. Un club... Yo creo que está mucho mejor que varios clubes de Superliga. Uh-huh. Y que tranquilamente puede estar en primera, y ese es nuestro objetivo. Un sí. Club, ¿no? Acaba de decir cuatro veces un club, eso es lo que es instituto, siempre. Exactamente. ¿Llega un jugador a acomodarse, a adaptarse a una institución, al club, a sus compañeros en 6 meses, en estos tiempos? ¿O es preferible, obviamente, estar más tiempo y demás? Y yo, personalmente, llegué muy sobre la marcha. Llegué el día que jugaban contra Villa Dálmine en la primera fecha. No tuve la posibilidad de hacer la pretemporada ni nada, así que obviamente ahora estoy mucho más preparado, con una pretemporada hecha, de conocer mucho mejor a mis compañeros, de haber convivido una semana en San Luis, y bueno, trataremos de afrontarlo de la mejor manera. Uh-huh. Bien, inicio del torneo. Vamos a seguir charlando, me parece. Sí, vamos a seguir escuchando música. ¿Lo vamos a hacer tocar músico? No, eso no, todavía no empezó. ¿Se anima? Entonces. Yo creo que en el futuro vamos a empezar desde el viernes que viene, en realidad. Ponemos una guitarra nuestra y a ver que el invitado se anime a tirar unos acordes, algo. A ver qué sale. ¿Te parece? Bueno, vamos a ir a la pausa, ¿les parece? Vamos a la pausa y después seguimos charlando un poquito más de instituto, de lo que se va a venir ahora, jugar contra Villa Dálmine y empezar nuevo la segunda rueda de pausa. Si nos dejan, ya venimos con mucho más. SQL, amoblamientos de cocina, tu cocina soñada.
La Querencia, buena carne, buen vino. Carnes y verduras de primera calidad. Conoce nuestra cava y degustaciones. Envíos a domicilio sin cargo. Avenida Valparaíso 3682, teléfono 461-7088. La Querencia, buena carne, buen vino. Pues lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca es lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera amarte siempre un poco más de lo que te pido. No, sabes que soñaré. Cinco sentidos. Este mar en cada vez guarda más barcos hundidos. Oy, 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 oy. No, 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 no. Oy. Tú eres aire y yo papel. Y donde vayas yo me iré. Y si me quedo oscura luz de Formentera, ven y alómbrame. Sí. ¿Por qué preguntas? Uy, ¿cuánto te echao de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No, no, no quiero estrella errante. No quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Yo, y sabes que soñaré. Cinco sentidos, porque este mar cada vez guarda más barcos hundidos. No, no estás conmigo siempre que te canto. Yo hago canciones para estar contigo, porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. La es lo que tengo para estar contigo, para decirte lo que nunca canto, para cantarte lo que nunca digo. No, 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 no. Oy, 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 oy. Sigue sonando José de Rulo Music en la noche de hoy. Si nos dejan, bueno, José. Verte, ¿en dónde podremos verte, ¿no? Todo el fin de semana y cómo, qué estamos haciendo, ¿no? Para tocar para la gente. Muy bien, esta noche voy a estar en Atom Beer de Villallende. Y el domingo vendrá mi banda de Formentera. Yo vivo por allá, por las Islas Baleares. Ajá. Y tengo la suerte de que vienen los chicos para acá justo ese fin de semana, justo ese fin de semana. Y estoy el domingo 9 en Cochera Bar, ahí en Alta Córdoba. Y bueno, a darlo todo con la banda también. Ya saben todos que pueden seguirlo a José Rulo Music a través del Instagram.
estén el domingo en Cochera Bar, que se vienen con toda la banda, una cosa realmente muy linda para no perdérsela. José, sí, señor. Gracias por estar acá. Vamos a seguir haciendo un poquito más de música en la despedida. Ya vamos a pasar por la barra nuevamente, en la barra donde está ahora el señor Hernando Arcángelo, que se lo dejamos ahí cuidándola. Le vamos a decir a Gaby que ya empieza a hacer el trago, porque en el último bloque vamos a venir a pleno. Ese campari corre peligro. Sí, sí, por eso hay que empezar a ya liquidarlo, Hernando. Así que vamos empezando a hacer el traguito. Pero antes vamos a volver a irnos hacia Libna, a volver a hablar con Francisco Polaza. Nos vamos a meter con imágenes de Instituto, que jugó amistosos en esta pretemporada. Ustedes ya saben que el domingo juega la Gloria frente a Villa Dálmine. Nos metemos a repasar lo que fueron las imágenes del partido frente a Atenas de Río Cuarto. Allá viejitas, pero en uno de los amistosos en donde Fran hiciste un gol. Y empezaste a decir, che, jaque estoy, César. César soy yo, soy el que vino hace un tiempo atrás. ¿Cómo fue? La pretemporada, ¿cómo fueron estos amistosos? Fue. La pretemporada arrancó de menor a mayor. Creo que fue bastante intensa, le hicimos todo muy bien, le hicimos a la par. Y bueno, estamos todos al pie del cañón. ¿Guste esto? O sea, a ver, recién hablamos de Instituto, es un club, club, todo lo que va sumando. Vos con 22 años te diste con un plantel que son todos un piberío, está lleno de chicos por todos lados. Y con sueño, con ilusión, con esto del sentido de pertenencia del club. Exacto. Por ahí es positivo eso porque te correrán más que los que son más grandes. Por ahí tienen más otros sueños que cumplir y bueno, yo creo que también al ser de juveniles, como hablas vos, el sentido de pertenencia es una manera de defender la camiseta y bueno, que mejor hacerlo que en primer. ¿Con qué expectativas para el domingo? Porque este instituto que venía remando la Copa Argentina, nos metimos, ya tenemos... Y por lo que vi el primer partido cuando llegué al instituto, jugó bastante bien Villa Dálmine. Fue bastante peligroso, pero bueno, ahora jugamos de local con nuestra gente, así que trataremos de hacer siempre lo mejor. Bueno, digo esto de los pibes. No es, a ver, hay grandes también en el plantel, como Erpen, como Sil, como Salor. Bueno, Sil y Salor vinieron acá y nos quedaron debiendo asado. Yo creo que Francisco no nos va a quedar debiendo en el nada. Chulengo, a ver si... En el Chulengo nos va a invitar a todos. O sea, vamos a hacer también algún jueguito, ¿no? O sea, hay un desafío grande que se viene, si nos dejan en este 2020. El señor Willy Schickendan y Hernán Arcángelo va a ser el que va a hacer el desafío. Así que te vamos a caer a la práctica. Listo. Ya veremos cuál, para tratar de ganarnos algo. Digo, en esto del piberío, los grandes también son los que ponen ahí el... Sí, son los que ponen los puntos por ahí y los que paran un poco el carro. Pero nada, yo creo que, como decís vos, Facu Erpen, Juan Isils, que por ahí son los dos más grandes, llevan bien al grupo, son buenos líderes y bueno, estamos todos atrás de ellos, siempre en la misma línea. ¿Son ellos las que se ponen las presiones al hombro, las que se cargan con todo el peso para sacarle a los pibes esto? Sí, siempre son ellos los que hablan adentro del vestuario, son los que... Tiran ideas y consejos a los más chicos y bueno, siempre tratamos de respetarlos y tratamos de seguir siempre la misma línea. ¿Calma un poco cuando ellos hablan, así como que los ánimos? Sí, por ahí cuando entramos en el entretiempo medio caliente porque la gente nos putea o por ahí tenemos un mal partido, son ellos por ahí los que absorben un poco la presión, pero bueno, cada uno después cuando entra ahí al vestuario piensa en lo que hizo y... Siempre se lleva sus calenturas y cada uno a su casa y bueno, las reprime ahí. Está bien, está bueno. ¿Les parece que volvemos nuevamente a realizar un corte? ¿Volvemos a ir a la barra? ¿Volvemos a echarlo un poco más? Quiero saber qué desafío van a hacer, o sea, porque... Desafío, no, es una sorpresa, lo tenemos todo preparado. ¿El hockey lo dejamos o no? Claro, no, que no sea fútbol, claramente. Para nada, ¿nunca agarraste un palo de hockey? No. Bueno, ahí tenemos. Bueno, ahí tenés. Ahí tenemos la chance de ganar. Es tu oportunidad de ganar. Un asadito ahí. Algo podemos, de esa forma sí, podemos sí, el desafío debería terminar en el hogar del jugador, en este o sea, caso. 24 con... horas con claro, Francisco Polaza. Claro, probando no, si es buen asador o no. Exactamente. Puede ser. Exactamente. Bueno, claro, o sea, si pierde, lo hacemos nosotros el asado. Habría que hablarle al consorcio del edificio a ver si te ha permitido el chulengo en el... En este momento está diciendo, ¿por qué dije que claro. sí? ¿Por qué vino el programa si yo esta parte no la... En este cuenta. Momento le están mandando por abajo de la puerta una cartita. ¿Iba a ser periodista si no jugaba al fútbol? Estudié 2 o 3 semanas duré igual, en la facultad. ¿Pero por qué? O sea... No me gustó, por ahí era muy... Muy política era esa facultad y siempre te daban una misma idea y no me gustó. ¿En dónde fuiste?
en la facultad de, creo que de La Plata, no me acuerdo cómo se llama. Pero, ¿y qué te gustaba del periodismo? ¿Te gustaba por ahí un análisis de fútbol? Claro, yo más me tiré más por el lado del periodismo deportivo, pero, pero bueno, por ahí se mezclaron un poco las cosas. ¿Te verías así en, en un estudio de fútbol hablando y diciendo, no, mira cómo pateó este? No, debería, la verdad. ¿Bancás la crítica de un periodista o del periodismo? ¿Viste? Hace un tiempo atrás cuando dijo Menotti, que yo comparto un absoluto, cuando por ahí nosotros nos ponemos de este lado de la tele y decimos, ¿cómo va a patear el penal así? Le tendría que haber puesto el pie acá. Y claro, que Menotti dijo, maestro, sí, vos nunca vas a patear el penal así. Claro, como siempre. Por ahí afuera se ve fácil, pero adentro no lo es. Lo mismo pasa con la gente que va a la cancha o los hinchas, que por ahí se escucha alguna puteada. Qué sé yo, es difícil en ese momento estar ahí adentro, te dan ganas de revolver los botines y ponerte los huevos, por favor. ¿Sos de enojarte? Pero, ¿qué pasó de enojarte con algún periodista o con alguien, algún hincha? No, trato de no darle mucha importancia, porque si no me va a terminar afectando a mí y es lo que no quiero. Pero ¿se escuchan las puteadas puntuales a vos? Se escucha. ¿Divisás quién es o le escuchás así? Mira, y alguno que decís, ay, no me puedo haber dicho esto. Claro, este fue la mejor. En el momento para que estés jugando, digo, ¿para qué venís a la cancha si no vas a tirar para adelante? Claro. ¿Y alguna te hizo reír, alguna puteada directa a vos o algún compañero que te haya hecho reír? Después de la historia me río yo, no queda otra, ¿qué vas a hacer? No, no tengo por qué venir a llorar. La pregunta y un poco del lado del deportista, es decir, tenés que pensar un segundo que el tipo que está ahí adentro es el primero que quiere meterla adentro del arquito para hacer un gol. O sea, está en la tribuna y te putean como si fuera, como si a vos no te interesara que te vaya bien. Pero pará, ¿sos hincha de Estudiante? Sí. ¿Sos hincha de Estudiante? Si te pones, ¿ves los partidos de Estudiante ahora por tele? Cuando puedo, sí. Y si lo estás viendo y no sé, ahora en esta nueva le queda la pelota a rojo, le mete un cabezazo y así, ¿por qué pedazo de...? Ah, qué sé yo. No, ¿como hincha te comportás como hincha? Eso es la pregunta más que nada. No, porque sé lo que es... lo que se siente. Se siente estar ahí adentro, claro. Si no, más vale, sería todo mucho más fácil putear a los jugadores. Totalmente. Bueno, vamos a la barra y nos acomodamos en la barra, así Gaby. Ya venimos directo desde el lugar privilegiado. Lo que pasa es que tengo mucha sed, chicos. Me trajeron acá, yo quería seguir en mi barra. Me dijeron, che, siéntese acá, bueno, y yo quería seguir en la barra. No se puede eso todo. Lo podemos firmar ahora. Yo me voy a quedar allá. Viniste en vehículo también. Todo no puedes tomar. Vamos a la pausa, ya venimos mucho más. SQL, amoblamientos de cocina, tu cocina soñada. La Querencia, buena carne, buen vino. Carnes y verduras de primera calidad. Conoce nuestra cava y degustaciones. Envíos a domicilio sin cargo. Avenida Valparaíso 3682, teléfono 461-7088. La Querencia, buena carne, buen vino. Seguimos en Si nos dejan en este viernes. Estamos hablando un poco de la música, de lo que es vivir de la música, de que tenés el privilegio de vivir de la música. Y en un lugar de ensueño también. Sí, obviamente. Digamos, vas todo de la mano para que sea el sueño hecho realidad. Exactamente. Sí. Y para tocar, o sea, ¿tenés algún género que te guste más que otro o podés hacer cualquier cosa? Me gusta mucho el blues y el rock, pero he llegado a tocar cuarteto, así que... De todo un poco. Sí, no discrimino ningún género. Bueno, o sea, vamos a seguir. Acércate al micrófono, Rulo, por favor. Claro, claro, o sea, a Rulo lo podemos tener en cualquier evento. Porque cuarteto, cualquier cosa. Todo. Rock, blues, jazz, funky. Bueno, vamos a pedir la versión de Si nos dejan. Claro, que la mandes. Claro. He visto antes la presentación. Es buena la idea. Si me trabajo una... Claro, así vos, que tenés todos los músicos en uno. Tenemos la versión. Estaba pensando en una versión más blusera. La esperamos entonces. ¿Cómo te puede encontrar la gente en el Instagram? Se lo recordemos antes de. Claro que sí. José Rulo Music. En Instagram, en Facebook, en Twitter. Por todas lados. No, Tinder no. Tinder no. Tinder no. Por ahora no. Casado con hija, no.
Cerrado el Tinder, entonces. Nos vamos entonces directo a la barra, que están ahí los chicos para seguir un poco con la entrevista y sacarlo un poco del mundo del deporte. El mejor lugar de todos, si nos dejan. Nada de entrevista, Francisco. Disculpanos que no vamos a hacerte más ningún tipo de entrevista. Ahora es momento de disfrutar. Menos mal que volvieron. Menos mal que volvimos a este lado. Ya estábamos por empezar el trago. Junto con Gabriel. Bueno, vamos a empezar a hacer. ¿Cómo era? ¿Cómo era el nombre? Bueno, el trago se llama Relente del Bosque. Para. ¿Lo podemos? ¿Te dirías un Relente del Bosque? Se dice Relente del Bosque. Ni siquiera sé que es un trago. Eso, ¿sí? Bueno, yo te voy a pasar a explicar. Este tipo de cóctel, estamos utilizando la tendencia de Campari, tendencia de gin, que está muy, muy a la moda en estos últimos tiempos. Y bueno, es un trago que se pide mucho en el bar y lo vamos a pasar a hacer de esta manera. Así. A ver, vamos a aplicar un poquito. Lo voy a ir a tomar esta semana. Te invito cuando quieras, ya sabemos. Ahí cerro las rosas. Echenique en 2066. Echenique en 2066. Cervario. Cervario. También hace compañeros. Como 5 semanas que digo que ya voy, Gaby. Sí, te sigo esperando todavía, pero bueno. Este programa se llama Si nos dejan, no me dejan. No te dejan, evidentemente. Ya me dijo que hay pool, metegón, ping-pong y metegón. Podemos ir con el equipo. Pero estoy pensando algo diferente. Podríamos ir con el equipo. Pero Francisco me mira de reojo porque sabe que voy a decir cualquier cosa. Estoy pensando algo diferente. ¿Podríamos hacer el desafío en Cervario, Francisco? No, pero mete gol no me gana nadie. ¿No te gana nadie? No. ¿Sos bueno en mete gol, Fran? No? Sí. Vamos, yo también, Vamos los dos de la plata. No es mala, hacemos un 2 contra 2, 2 institutos contra 2 de nosotros en Cervario, charlamos con Gaby un rato. Pénsalo. Tomamos un trago. Esto bueno, el mete gol del pool. Bueno, les paso a contar que estamos poniendo acá en el cóctel. Seguimos con las bases alcohólicas, que es gin, Campari, después seguimos con insumo de limón. Vi que le metiste tres mediditas. Sí, sí, o sea, porque somos bastante y que sea un poquito fuertecito. Ah, fuertecito. Estamos aprendiendo, Diego, bien. Estamos controlando las avanzas. Viernes de la noche, Diego. Hay que salir a tomar algo. Vamos a sacar el excedente de agua. Eso es bueno siempre, ¿eh? Excedente de agua. ¿Para qué sirve esto? Y acá tiramos el cóctel. ¿Esto se puede hacer en la cantidad que uno quiera, Gaby, manteniendo la misma...? Depende de la cantidad del vaso que vos tengas. Cada vaso, si yo agarro un balde con hielo, pongo casi la misma proporción y va... Lo que pasa es que vas a tener que tener determinada cantidad de gente para que lo tome. Porque si no, se te va a... 3, 4. Sí, no, por eso, te va a ahogar bastante rápido. Por eso las medidas de los vasos se utilizan onzas. En este caso tenemos un vaso de una capacidad casi de 12 onzas para ir equilibrando el cóctel. Batimos energéticamente. Estamos acá aprendiendo nosotros dos, por lo menos. No, bien. El excedente. ¿Qué pregunta se te ocurre vos, Fran, cuando vas viendo esto? ¿Se lo vas a decir, che, cómo? ¿Qué pregunta se te ocurre a un barman? Está bien tener un amigo, pero ¿qué se le pregunta siempre? Y por ahí, ¿cuál es el trago que mejor hace? ¿Cuál es el trago que mejor hace? Todos. No, mentira. En realidad me gusta hacer diferentes tipos de tragos, como por ejemplo mojito, que son clásicos, caipiña, que son clásicos, y también hacer algo más nuevo, más moderno, con otros tipos de insumos. Sé el color, Y lleva soda. Estamos en vivo. Pasan esas cosas. Exactamente. No pasa. Un poquitito de soda para levantar los sabores. ¿Levanta los sabores? Sí, el agua despierta bastantes sabores en el alcohol. Eso es lo más importante. Y ahora llevamos un garnish chiquitito. Así. O sea, el agua levanta los sabores. Sí, por ejemplo, las bebidas alcohólicas de grandes gradaciones alcohólicas, como el whisky, es recomendable siempre tomar un poquito de agua para que levante el sabor. El hielo también abre sabores. O sea, si yo, por ejemplo, al margen del que lleva un poco de soda, ya lo vamos a probar, o que lleva un poco de agua, sí. Si yo me tomo un trago y al lado tengo el vasito de agua. Sí, eso te ayuda a oxigenar y a limpiar la boca, o sea, para saber que los sabores que vos estás consumiendo tengan diferentes características. Y también el hielo, dentro de la medida de whisky, a medida que se va derritiendo de poquito, va levantando los sabores y va abriendo sabores del whisky. No significa que si vos tomás en cantidad te va a hacer mejor, o sea, tomar el agua. O sea, no, yo recomiendo tomar un vasito de agua al lado de la bebida que uno quiere tomar para poder ir hidratándose y que no te pegue tan fuerte. Durás un poquito más. El conductor desde nuestro programa, Dani, tendría que salir con un bidón de agua de 15 litros por la cantidad que toma. Entonces va sirviéndose, ¿no? Se va sirviendo el vaso, está bien. Bueno, acá tenemos aplausos. Vamos a probar. Debe estar. Arranca. Quédate tranquilo, Francisco, que no te vamos a hacer probar esto. Franque. Pero si no tuviera que jugar pasado mañana, lo tomaría. Muy bueno, por un viernes de noche. No te lo recomiendo un miércoles de tarde. Para un viernes de noche es muy bueno. Muy bueno. Refrescante. Y seguimos apoyando la ley sin sorbetes, como puedes ver. Ajá. También el Cervario. El Cervario sin ley sin sorbetes. Es una buena ley esta de sin sorbetes porque no es plástico. Muy bueno. Cuidando los medioambientes.
Che, Fran, que... en el plantel, ¿alguno se mete con decir, che, hagamos el asado, lo hacemos en casa, los invito a todos, o vamos a tal lugar? Sí, sí. Facu Erpen, por ahí, que he ido una o dos veces a la casa y he hecho buenos asados. ¿Invitó a Villa Belgrano, en Villa General Belgrano, en la cancha de fútbol? Le dijo, che, tengo... No, nunca fui. Ahí tenés un dato, che. Fui. Facu, me dijeron que podamos ir hasta... Claro, hagamos un hasta Villa General Belgrano. Ahora que está el verano. Bueno. ¿Y lo hace a punto lo que cada uno quiere o sale como...? No, sale como le gusta a él. Como le gusta a él. Claramente. ¿Vos cómo sos de asador? ¿Así? O si vengo yo, te digo, me gusta más jugoso. Me pueden pedir, pero si no me pide nadie, lo hago a mi gusto. Claro, está bien. ¿Cómo lo comes? Un poquito cocidito. Un poquito cocidito, está bien. ¿Con mayonesa? No, sí, no, sí, no, no, no me gusta. Se pregunta que... Le tengo asco a la mayonesa. ¿Cómo la aparte un asado con mayonesa. No. Bien. ¿Y alguno que se comporte que vos decís, che, otro, trae por lo menos un poquito de pan, maestro? O sea, ¿hay alguno en el plantel que va a decir? Sin dar nombre. ¿Siempre, con lo menos vacío? Sí, ahí. Ah, del club, en simple. Del club. No puede ser. Y no ha llegado postre tampoco. Ah, nunca. Oh. Bueno, tiene que ese tendría que aunque sea una prenda para decir. Y cayó a las 9 y cuarto, ya te, no te digo más nada. Ah, y llegó encima, sí, nada. No. ¿Tienen multa ustedes en el entrenamiento? Y ese equipo. Ese equipo ya tiene. Esa es la multa personal. Tiene una chequera. Tiene una chequera y la juntamos y la usamos para distintos. Al que le haga falta algo, en la familia o lo que sea, bueno. Siempre le damos una mano. Está bueno. Bueno, ¿te hicieron bailar a vos en todas estas cuestiones que viste que están filmando el club, el cuarteto? Nada. Cuando costado. Llegué tuve que hablar, si mal no recuerdo, pero nada más. Cuestes, bueno. La semana que viene, después del domingo ojalá que jueguen, ganen, que sea con triunfo, te van a aparecer todos los muchachos. Perfecto. Vamos a ver con alguna forma. ¿Sí? O aparecemos, o lo invitamos a jugar mete gol, algo, o sea, no sé, algo. Podríamos hacerle mete gol. Tenemos que sacar la camiseta de instituto para sortear. Si no, vamos al entrenamiento. Le contemos a la gente, Ojedani, también ustedes lo van a reafirmar ahora cuando nos vayamos. O sea, esos son los responsables. Hernán y Willy son los responsables de que si no hay nada para sortear es culpa de que ellos perdieron el desafío contra el que jugamos. Nosotros de acá vamos a llevar un regalo de si nos dejan. Exactamente. Por las dudas que nos ganen, a ver si alguna vez nos ganan algo. Pero si no, tendrán que darnos el obsequio, ¿no, Willy? Por supuesto. Bueno, le estoy haciendo señas porque quiero despedirlo a los chicos de acá. Dani ya se fue a su casa. Gracias, se fue. Okay, me encargo yo entonces de cerrar el programa del día de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Gracias, Francisco, por el esfuerzo por venir. Gracias a ustedes también. Gracias, chicos. Gracias, Gaby. Tuvimos de todo. Tuvimos barra, tuvimos entrevista, tenemos música. Y nos volvemos a encontrar el próximo viernes para hacer otro programa de Si nos dejan. Nos vamos con música de Rulo. Sí, obviamente. Te invito para agitar, a ver si nos vemos el 30. La canción se llama Baila Calavera y la encuentran en Spotify y en todas las plataformas digitales de música. Muchas gracias por invitarme. Hasta la próxima. Chau. Siento que otra vez me lleva el viento y que otra vez voy mar adentro y detrás van todos tus cuentos y hasta ayer no estabas tan lejos. Yo quiero hoy saber qué son esas luces que se encienden entre la gente. ¿Será que están todos muy presentes? Si somos más de lo que parece. Baila calavera, hey, baila calavera. Oh, yo, saltar. Baila calavera, oh, baila calavera, baila calavera, oh, 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 oh.
gracias.